El video de hoy no es patrocinado por las compotas con arroz con pollo, las compotas con sopa, las compotas con pera, las compotas con bananas, las compotas con tomate, las compotas con petit pois, las compotas con todo lo que tú te imaginas. No es patrocinado por el día de hoy. Y que empiece el video de Jimoni 3, 3, 2, 1. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ven. Ay, coño. We're gonna make Oreo jam. Vamos a hacer mermelada de Oreo con marshmallows, señor. We're gonna make Oreo jam with marshmallows. You're gonna see it in Jimoni TV today. Bilingual channel. Subscribe if you haven't subscribed. See you later, guys. Y empezó el video con Jimoni TV. We start a video right now. If you haven't subscribed, make sure you subscribe. Why? Because we're doing Oreo jam with marshmallows. Estamos haciendo mermelada de Oreo con marshmallows. Sí, te lo voy a mostrar cómo se hace. Los ingredientes son Oreos. Miren esto, qué espectacular. Upale. Ok, no sé cómo son las medidas que tenemos que utilizar en el video, así que lo que voy a hacer es que voy a echar todo esto y bueno, no sé qué va a pasar. Aquí próximamente no sé cuántas horas estoy echando. Dice que hay que usar una licuadora. I'm supposed to use a blender, but I'm just gonna use my hands. Solo voy a utilizar mis manos para destrozar esto. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Creo que tengo que poner algo más, pero no me acuerdo qué. Déjame pensar. Piensa. Ya, se me ocurrió. El azúcar. Porque en el azúcar hay que bailar. Digo, el azúcar no hay que bailar. Bueno, whatever. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a agregar el azúcar a las Oreos. Yo sé que a mí no me parece nada inteligente hacer esto, pero no dijeron cuánto hay que meterle, así que vamos a meterle azúcar. Le metemos el azúcar a las Oreos. Okay. Y también le vamos a agregar algo que se llama pectin. We're gonna add something called pectin. Pectin, I don't know what it is, but they said that you're supposed to use it. Entonces vamos a echarle un poquito de esto. Premium liquid pectin. No sé que si esto funciona para ponerlo, pero I don't know if this works. Vamos a echarle todo. Se lo voy a echar todo porque la gente está hablando y me estoy perdiendo toda la toma. Pero bueno, estoy grabando en una cocina y hay gente aquí. Voy a tratar de seguir grabando el video. ¡Asco! Ok, tienen que ver cómo se ve esto, asqueroso. Miren. Sí, parece huevo podrido. It looks like rotten egg. Ok, that's pectin. Ya tenemos el azúcar, tenemos las Oreos masticadas prácticamente y tenemos el pectin. We have pectin, Oreo and sugar. What else we have to do? We have to add water. Pero para agregarle el agua tenemos que meterlas en la licuadora. We have to put it in the blender. So, let's do that. Ok. Y bueno, ya tenemos la licuadora llena de Oreos, como verán, con el pectin y el azúcar. And we're gonna put it on the blender. Vamos a poner en la licuadora. Pero antes de poner en la licuadora necesitamos agua, porque sin el agua esto no va a pasar. Entonces vamos a poner el agua rapidísimo aquí. Vamos a ponerle mitad de agua. Como les dije, esto no tiene medidas. We don't have measurements because nothing appears on the internet. Entonces vamos a hacerlo así pues. Vénganse conmigo para que vean cómo. ¿Estás lista? 3, 2, 1. Ay, se cayó la cámara. Y se acaba de caer la cámara y pensaba que se iba a caer en la licuadora. Y bueno, vamos a seguir. Ahí va.
Ok, como yo pensé que iba a pasar, no está funcionando la licuadora. Vamos a tener que meterle cuchara a la licuadora. Azúcar. Flores. Y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Ok, después que la licuemos, el Oreo con el pectin, el agua y el azúcar, lo que tenemos que hacer es ponerla a hervir. Entonces vamos a poner a hervir y bueno, regresamos en unos minutos. Ok, creo que está muy caliente la olla. I think the... It was too hot, but it's okay. Looks delicious. So we have to do it, around for like, I don't know, I guess 5 minutes, no sé cuántos minutos tenemos que dejarlo, creo que 5 minutos, así que nos vemos otro rato para ver cómo queda. Ya creo que ya está lista la mermelada de Oreo. I think it's almost ready. En verdad no sé si está lista, pero bueno, vamos a ir así pues. Pienso que se va a derretir este pote de plástico, pero espero que no se derrita. Se parece chocolate caliente, se ve deliciosa. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a llevar esto a la nevera. Ok, acompáñame, vámonos. Nos vemos en un rato. Sí, lo agregáis. Uf, mira qué rico se ve. Es hora de degustar la mermelada de Oreo con marshmallows. We're gonna try right now the jam of Oreos with marshmallows. I almost put the tripod inside of the chocolate. But let's do it, guys. Let's try it. Ok, we have right now the bread. Ya tenemos la jam. We're gonna put it right now. I have a bad feeling about this. Tengo un mal presentimiento. Miren, uff. Uff, miren qué rico. Ok. ¿Qué es lo que le falta? Los marshmallows. Pásame los marshmallows. Me los agarro. ¿Qué carajo? Ups, se cayeron los marshmallows. Pero miren, como verán, se ve delicioso esto. Ok. Pero tengo algo que confesarles. Atina. ¿Sabes la pasta que está guardada en la nevera? Uh-huh. Tráemela. Yeah. You're gonna see what is gonna happen right now. Let's do it. Pasta con mermelada de Oreo. Primera vez que he hecho esto en YouTube, no lo sé. Pero en G-Money TV sí, señores. Así que vamos a probarla. Como verán, aquí. Como verán, la pasta. Degustando la pasta con pura mermelada de Oreo. Vamos a ver cómo sabe esto. Miren qué delicia. Miren qué delicia cómo se ve esto delicioso. Vamos a ponerle más. Vamos a revolverla. Que revolverla para que sentamos la Oreo. Ok. Y ahora el toque mágico. Marshmallows. Ok, se cayó el marshmallow. Cayó, pero lo vamos a poner de todas formas. Ok. Y ahora, el momento final, para concluir este video, pasta con asco. Rico. Oh yeah. Bueno, se supone que tenía que saltar y tenía que salir cosas mágicas volando, pero no. Pero bueno, este fue el video con G-Money TV. Thank you for watching the video. If you want to try this pasta, make sure you try it. I'll leave the recipe in the description. Traten de hacer esta pasta deliciosa. Y bueno, thank you for watching the video. See you later, guys. This was G-Money TV. Coño. This was G-Money TV. Esto fue G-Money TV. Si quieres que te salude en un video, déjamelo un comentario. Aquí abajito puedes darle like o puedes también dejarme el comentario. No, aquí abajo no es, sube la cámara, vale. Esa área no se toca, ¿ok? Esa área no se toca. This was G-Money TV, thank you for watching the video. Si quieres suscribirte lo puedes hacer aquí arriba. Por aquí pondré otro video, por aquí pondré otro video, por aquí pondré otro video. En verdad no sé dónde lo voy a poner, pero gracias por este video. Si ya estás suscrito, otra vez bienvenido al canal. Y si es primera vez que me ves, te recomiendo que te suscribas. This was G-Money TV, the G-Monics. See you later, guys.
The marshmallows, ponen los marshmallows, yo no fui. Thank you for watching Jimoni TV. This was Jimoni TV. Si quieres que te salude un comentario, déjamelo en la cajilla de comentarios. Si quieres que te salude un comentario, voy a hacer un blooper. Bueno, estaba grabando como lo que iba a hacer para la pasta, así como que pasta. Y miren lo que pasó. Se cayó toda la pasta. Me encanta cómo se ve así, ¡pum! Qué tristeza.